Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de Pilates que está realmente súper activo. Así es que les traje este video, esta rutina con muchísimo movimiento. Lo que es siempre importante es que cada movimiento lo hagas consciente, lo hagas conectando tu mente con tu cuerpo para que realmente puedas sacarle ese provecho que tiene este maravilloso método. Así es que vamos a empezar. Voy a empezar mirando acá, ¿ok? Pies abiertos al ancho de cadera. Vas a separar tus deditos, separas tu dedo gordo de tu dedo meñique hacia afuera. Y vas a revisar que todo el peso de tu cuerpo está equilibrado en ambas plantas de los pies. Porque por lo general a veces le asentamos más a uno o a otro, más hacia la parte de dentro de los pies. Entonces, revisa que tus plantas de los pies estén con el peso adecuado en cada lado. Tus rodillas están suaves, no están hacia atrás tensas. Tu pelvis está justo encima de tus talones, no está hacia atrás, no está hacia adelante, está encima. Tu cuerpo va creciendo, 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 tu coronilla te jala hacia arriba. Tu pecho está abierto. Y aquí vamos a estirar los brazos hacia afuera, palmas hacia adelante y vamos a empezar a respirar, ¿ok? Respiración Pilates. Inhalas por nariz. Suavizas el pecho, exhalas por la boca como si estuvieras botando el aire por un sorbetito. Inhalas y exhalas. Inhalas, exhalas. Palmas de las manos encima de los cuádriceps y vamos a hacer roll down, ¿ok? Vamos a darle primero movilidad a la columna y ya van a ver. Vamos a inhalar, exhala, enrollas cabeza, cuello, hombros, tus talones crecen hacia arriba, tu ombligo se va hacia adentro, empiezas a volverte redondita tu espalda, tu coronilla quiere llegar al piso, ¿ok? Llegas abajo, si es que llegas, si necesitas flexionar rodillas, hazlo, y para subir presionas talones al piso, glúteos apuntan hacia arriba y subes vértebra por vértebra. Inhalas. Exhala de nuevo. Tratas de alinear glúteos encima de talones y subes. Inhalas. Dos más, exhala, bajas. Inhalas y subes. Mucha atención porque nos vamos a quedar abajo. Inhalas, exhala, bajas. Caminas a plancha. Manos abiertas al ancho de hombros, pies abiertos al ancho de cadera y regresas. Y subes vértebra a vértebra. Lo hacemos tres veces más. El ritmo lo pones tú con tal de que mantengas la buena alineación y ejecución del ejercicio, ¿ok? Ombligo hacia arriba y regresas. Recuerda que al subir, hundes talones al piso. Inhalas. Exhala, bajas. Sientes tu alineación y cuando estés alineado, subes. Tenemos una más. Y bajas. Esta rutina la puedes incorporar al inicio de cualquier otro entrenamiento para ayudarte a elevar pulsaciones. Te quedas aquí en una plancha, coronilla, espalda hacia adelante, talones tiran hacia atrás, ombligo hacia arriba, inhalas, exhala, te vas a elefante. Glúteos jalan hacia arriba. Tus manos tratan de deslizar el mat hacia adelante. Estás haciendo un trabajo de todo tu cuerpo está activo. Dos, y te vas hacia atrás. Si tus talones llegan al piso, perfecto. Si es que no, no pasa nada.
Vamos, tres. Vamos, cuatro. Última vez, inhalas, exhala, elevas. Te quedas aquí, flexionas rodillas. Y estiras, trata de bajar tus talones. Flexionas rodillas. Y estiras. Vamos, tres. Tu espalda no se mueve, estás trabajando únicamente tus piernas. Me cuentas si es que sientes la activación de tus cuádriceps. Te quedas aquí abajo, miras al frente, inhala, exhala, activas glúteos y core y saltas en medio de tus manos. Estiras rodillas y vas subiendo vértebra por vértebra. Inhalas, exhala, roll down. Palmas de las manos al piso, flexionas rodillas y llevas pierna por pierna hacia atrás, ¿ok? Lo hacemos tres veces más. Te vas a elephant, flexionas rodillas, miras al frente y saltas en medio de tus manos, estiras piernas y subes vértebra por vértebra. Inhalas, exhalas, flexionas tronco. Aún nos queda una más, flexionas rodillas, inhalas y regresas pierna por pierna o también puedes regresar saltando. Cuando inicias también, ya lo vamos a ver, puedes en vez de saltar ir pierna por pierna, ¿ok? Flexionas, miras al frente y traes pierna derecha, traes izquierda y estiras, elevas, ¿ok? Como tú te sientas. Inhalas, exhala. Flexionas, pierna por pierna, bajas rodillas y te quedas, ¿ok? Vámonos a child pose un ratito. Llevas glúteos hacia atrás, abres rodillas y tus brazos caen en el medio. Recuerda que esta no es una rutina de pilates clásico, ¿ok? Pero sí se mantienen todos los principios del método. Y regresas. Estamos aquí, te peines en el piso, recuerda que tu ombligo jala hacia arriba, que tu coronilla te jala hacia adelante y tus glúteos hacia atrás. Y vamos a empezar en antebrazos, ¿ok? Vas a inhalar, exhala, elevas, trabajo de tríceps. Mantén tus escápulas conectadas y tu ombligo, tu espalda rectita. Y bajas dos. Y subes. Y bajas tres. Trata de que tus glúteos no se muevan, que no se deslicen hacia adelante o hacia atrás para que sientas realmente el trabajo en tus tríceps. Y subes. Y bajas. Vamos. Queremos hacer ocho, ¿ok? Y bajas. Vamos, cuatro más. Mantén todo tu cuerpo compacto y activo. Conexión de mente y cuerpo. Última vez. Y te elevas. Vas a dar un paso hacia adelante con tus manos, esta vez abiertas al ancho de el mat. Asegúrate de que tus rodillas estén abiertas al ancho de cadera. Coronilla te jala hacia adelante. Tus pies están apoyando los empeines y vamos a hacer unas flexiones. Recuerda que cuando hacemos flexiones de pecho, no solamente está trabajando el pecho como tal. Todo tu cuerpo está involucrado. Entonces, cada flexión que tú hagas, te invito a que la hagas desde tu centro para que realmente puedas sentir el trabajo, un verdadero trabajo. Vamos. Vas a inhalar. Esta vez los codos se abren hacia afuera. Exhala, bajas. Tu cabeza quiere bajar al mismo nivel que va a bajar tu tronco, ¿ok? No quiero que estés aquí así, que yo sé qué pasa, ¿ok? Vamos, inhalas. Exhala, bajas. Dos. Y subes, bajas tres. Y subes, activa tus glúteos al subir. Bajas cuatro. Y subes, vamos, bajas cinco. Subes, bajas seis, última vez.
y subes, te vas a child pose. Eso es todo. Tú puedes hacer más flexiones. Lo importante es que las que hagas, las hagas con mucha calidad. Y esta vez nos vamos a acostar boca abajo. Vas a estirar tus brazos al ancho del mat, tus piernas igual, ¿ok? Hombros están hacia atrás, cuello largo, coronilla tejada hacia adelante. Vas a inhalar. Exhala, eleva cabeza, despega, brazo derecho y pierna izquierda. Ambos jalan hacia afuera, sin desconectar aquí el centro. Y bajas. Y subes el otro lado. Y bajas. Vamos. Tres. Bajas. Cuatro. Bajas. Cinco. Bajas, 6. Elevas el otro lado y empiezas a nadar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajas. Nos elevamos. Bastante movimiento, ¿verdad? Y nos vamos a acostar boca arriba. No sé por qué me di la vuelta así. Ok, vamos. Piernas en mesa, juntas talones, abres la punta de los pies hacia afuera, rodillas abiertas al ancho de cadera, coronilla tejada hacia atrás. Vas a inhalar, exhala, eleva. Recuerda que puedes trabajarlo con la cabeza arriba o con la cabeza abajo. Lo importante es que tus costillas estén presionando el piso, ¿ok? Vamos. Inhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 5, inhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4. 5, inhalas, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, inhalas, 2, 3, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4. No te olvides de sonreír y de disfrutar lo que estás haciendo, ¿ok? Vamos, inhalas, 2, 3, exhalas, 2, 3, 5, inhalas, 2, 3, 4, exhalas, 2, 3, 5, vamos, últimos 10, estira piernas hacia afuera. Presiona costillas y vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, abrazas, rodillas, muy bien. Ahora vamos a una sesión súper clásica de trabajo abdominal, ¿ok? Vamos con single leg, crisscross y double leg. Vamos a ver cómo nos va. Vas a estirar la pierna izquierda hacia afuera. ¿Dónde la tienes? La puedes tener arriba, la puedes tener aquí abajo, la puedes tener aquí abajo. Lo importante es que tu postura de tu columna esté bien, ¿ok? Y estés trabajando, te sientas cómodo, no sientas que tus lumbares están ahí forzadas, esté todo tu cuerpo en actividad. Vamos, vas a presionar tu rodilla derecha al pecho, mano derecha en el tobillo, mano izquierda en la rodilla. Codos hacia afuera, ombligo hacia adentro, tu coronilla te jala hacia arriba. Vamos, inhala, single leg, exhala, cambias, 10, 9, lleva la rodilla a tu boca, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ambas adentro y abajo, nos vamos a crisscross, inhalas, exhala, elevas. Manos en la cabeza. Tu cabeza se apoya en tus manos. Estiras pierna izquierda y giras. Lo que quiere llegar a tu rodilla es tu hombro, no tu codo, ¿ok? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abrazas. Y abajo, a mí también me cuesta, no lo crean. Manos hacia talones, ¿sí? Inhalas, exhalas, elevas cabeza y hombros. También lo puedes hacer con la cabeza abajo. Y estiras, uno, flexionas. Dos, flexionas. Vamos, tres, flexionas. Cuatro, flexionas. Vamos, cinco, presiona costillas. Flexionas una más, 6. Y te elevas. Vamos a acabar con rolling like a ball.
Fíjate que no tengas nada atrás, que no te vayas a golpear. Lleva tus rodillas al pecho, codos hacia afuera. Puedes colocar tus manos en tus rodillas, en la zona de las tibias o en los tobillos, donde te sientas cómodo, ¿ok? Lo importante es que te mantengas aquí compactito como una pelotita. Te dejas caer hacia atrás, inhalas. Exhalas, subes. Y dos. Subes. Tres. Subes. Sientes el masaje en tu espalda. Cuatro. Y subes. ¡Yay! Y lo lograste, ¿ok? Recuerda que esta ha sido una rutina bastante movida, ¿ok? Puedes pausarla, puedes repetirla, puedes hacerla a tu ritmo, es lo más importante. Que cada entrenamiento que lo hagas de acuerdo a ti, a tu único ritmo y a tus únicas necesidades. Así es que vamos a respirar. Te estás sentado sobre isquiones, pecho, tronco está largo, fuerte, cuello está largo, coronilla te jala hacia arriba. Vas a inhalar todo lo bueno y vas a exhalar todo lo que no te hace bien. Muchísimas gracias. Y recuerda que si quieres participar por premios, Tía TV siempre está buscando la manera de regalarte ese algo adicional. Así es que para participar solo tienes que enviar un correo a concursos@tiatv.com.es con tres cosas. Tus nombres completos, tu número de celular y tu número de tarjeta más. Me ven la respiración porque hasta yo me cansé. Y de ahí estar atentos de lunes a viernes, 7 de la noche, y domingo, 11 de la mañana, para ver si es que saliste favorecido. Así es que ya lo sabes, déjanos aquí abajo tus comentarios, suscríbete y comparte este video. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.